La institución educativa particular Divina Providencia realizó una feria vocacional donde se brindaron varias charlas informativas en diferentes rubros como negocios, administración, derecho, medicina, economía e ingeniería, los mismos que fueron dictados por diferentes universidades de diferentes puntos del país. Evento que tuvo como invitado especial al señor Oscar Belí Bailetti, regidor de la comuna provincial. Dicho evento estuvo dirigido a estudiantes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas de cuarto y quinto grado secundaria. Las cámaras de Central Noticias dialogaron con la licenciada Hilda Tasaico, psicóloga de la institución educativa particular Divina Providencia, quien nos dio detalles de la feria vocacional. Sí, muy importante. Hoy día 23 de junio hemos inaugurado la primera feria vocacional aquí en Chincha. En verdad estamos muy contentos porque han venido a visitar diferentes universidades de Lima, también acá tenemos también universidades de nuestra provincia de Chincha, como la San Juan Bautista, que nos está acompañando hoy día en esta primera feria vocacional. Y también con la madre directora estamos muy contentos con el apoyo también de Canal 2 en todo lo que es la publicidad, la municipalidad de Sunampe, como también la municipalidad de Chincha y también la municipalidad de Grocio Prado. Estamos muy contentos porque esta feria vocacional ha sido destinada para todos nuestros jóvenes, para que ellos puedan tomar una decisión, una buena decisión en su carrera profesional. Miss, ¿esta feria vocacional está dirigida simplemente para los alumnos exclusivos de la Divina Providencia o alumnos de las diversas instituciones educativas de la provincia? Hemos invitado a 39 colegios, entre colegios particulares y también estatales. También tenemos la participación del Colegio Santa Lucía María de Pisco, también hemos invitado colegios de Pisco. ¿Cómo está notando la participación de los colegios? Muy buena, estoy muy contenta porque estamos con todos los alumnos que nos están acompañando acá en esta primera feria vocacional. Estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena acogida por todas las instituciones a nivel de Chincha y también de Pisco. En esta feria vocacional las universidades van a brindar los beneficios que dan cada carrera profesional que ellos ofrecen, ¿no? Sí, las distintas universidades van hoy día poder dar información acerca de sus carreras profesionales que tienen de su universidad, para que los chicos tengan información. Eso es el objetivo de esta primera feria vocacional, para que los chicos tengan toda la información de las diferentes carreras, de las diferentes profesiones que ofrece, y también en el auditorio se están realizando las charlas por carreras también profesionales. Ahorita continúa la charla de medicina por la Universidad Científica del Sur.